Nosotros nos sentimos muy satisfechos, estamos muy contentos de poder colaborar en la felicidad de estos críos, aunque sea con un pequeño detalle, con un pequeño regalito, ¿no?, de parte del Corte Inglés. Y bueno, así lo venimos haciendo a petición de la Fundación todos los años. Es una manera de colaborar y lo seguiremos haciendo dentro de nuestras posibilidades, claro que sí. Sobre todo lo que tú has dicho, comentado por último, marcado por la pandemia. Nos tenemos que acordar de todas aquellas personas que han fallecido y nos acordamos también de aquellos que están padeciendo en su cuerpo el dolor de permanecer con este virus tan maligno. Y también quiero agradecer muy efusivamente al Corte Inglés que en un año tan problemático, pues siga colaborando con el club para darle satisfacción y alegría a estos niños que están en el hospital, patrocinando estos regalos. Hospital, vamos a hacer la entrega allí en la antesala del hospital, porque claro, lógicamente no van a permitir que entremos, los pocos que vemos aquí, no nos van a permitir que entremos a entregar los regalos, pero en fin, esa satisfacción nos va a quedar por dentro de ver que esos chiquillos, esos niños van a recibir estos regalos que el Corte Inglés nos ha donado. El deseo sería que todos gozáramos de salud, que diéramos con la tecla de poder abortar este virus ya maligno y que todos podamos tener. Yo pediría mucha responsabilidad en estas fiestas, por favor, que tengamos la responsabilidad de no reunirnos en demasía con más familiares de la cuenta, que tengamos los familiares precisos y concretos que nos permiten las leyes y que todos tengamos mucha responsabilidad en el tema este del coronavirus. Bueno, un año más del Corte Inglés y el Jerez Deportivo Fútbol Club nos mostramos sensibles y solidarios con todos aquellos pequeños que están o bien ingresados o están bien recibiendo tratamiento ambulatorio en el Hospital de Jerez. No queríamos que el COVID nos impidiera realizar uno de los actos más bonitos y más entrañables que realizan el Jerez Deportivo Fútbol Club y su fundación. Así lo han entendido desde el Corte Inglés y también desde el Hospital de Jerez, que se han organizado para que este año los Reyes Magos del Jerez Deportivo Fútbol Club lleven bata blanca en lugar de su tradicional indumentaria azul. Ellos entregarán los regalos en nombre del Jerez Deportivo Fútbol Club y ojalá consigan arrancarle, que estoy seguro que así será, una sonrisa y que los críos pequeños pasen un ratito o un rato agradable con su compañía y con los regalos. No voy a despedirme sin agradecer la labor impagable que realiza el Corte Inglés con el Jerez Deportivo Fútbol Club y sobre todo con estos niños que están en el hospital y tanto necesitan que les arranquemos una sonrisa. Es una pequeña ayuda, pero muy importante, muy significativa para el hospital y para los niños. Yo creo que no nos podemos olvidar de los más pequeños y que son niños ingresados en el hospital a lo largo de las navidades y que van a tener este pequeño obsequio del Jerez Deportivo y que se agradece enormemente. Pero esto va a pasar, esto va a pasar y la vida sigue y tenemos que, de forma solidaria, entender que con ayuda, con apoyos, con todas las medidas que se están tomando, con la próxima vacunación que vendrá, pues todo esto tiene que pasar a la historia en no muchos meses, esperemos.